Lo recibe el fiscal y le dice: como estamos en épocas electorales, vas a pasar un día en el cielo, un día en el infierno, hablarás con el candidato de cada lugar y al final de los dos días vos emitirás tu voto. Eso sí, una vez que votaste no te podés arrepentir y tendrás que pasar en el lugar que elijas los próximos 4 años. La persona va primero a hablar con el candidato del cielo y cuando llega le dice: acá es bastante aburrido, estamos con algunas dificultades económicas, vas a tocar un poquitito la lira, vas a hablar de filosofía, vas a ver que entre las nubes nadie se pelea, hay bastante paz y armonía, es aburrido pero te va a gustar. Baja entonces a hablar con el candidato del infierno y cuando llega le dice: acá nosotros te jubilamos aunque tengas pocos años de aporte. Y si no tenés aportes, no te preocupes, te jubilamos igual. Los remedios, todos gratis. Vas a poder comer lo que quieras, tomar lo que quieras, viajar a donde quieras y no necesitas pagar nada. La persona pregunta entonces: ¿cómo financian todo eso? Y el candidato del infierno le dice: de eso me ocupo yo. Y además, tenemos experiencia, lo hicimos durante muchos años y nos fue bastante bien. La persona entonces, viendo que no tenía ninguna exigencia y que además era mucho más fácil, elige quedarse en el infierno. Le avisa al candidato del cielo que iba a optar por el infierno y baja. Cuando las puertas del ascensor se cerraron y las puertas del infierno se abrieron, nada de lo que le habían prometido se cumplió. La persona llama entonces al candidato y le dice: pero vos me vendiste una realidad que no es la realidad que yo estoy viviendo. Y el candidato del infierno le responde: es que ayer yo estaba en campaña y hoy ya tengo tu voto. Es así que funcionan las elecciones. Pensá cuando votes que estarás votando por tu futuro de los próximos 4 años. Y no existe fiesta que pagan los otros. El tema es que de algún lado alguien debe financiar esa fiesta. Mi nombre es Gustavo Segre. ¿Y sabes por qué te cuento todo esto? Porque aún estamos a tiempo.